Con las muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento al equipo de apoyo administrativo de la corporación, a los dos concejales electos que se encuentran presentes y a ustedes, honorables concejales, y al secretario de Hacienda. Siendo las 5:09 de la tarde, damos por iniciada la sesión ordinaria programada para el día de hoy con el llamado a lista, señorita secretaria. Abril Castillo Jorge Enrique. Presente. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente.
Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Garzón Luque Rubén Darío. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 8 concejales presentes. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, vamos a conocer el orden del día programado, por favor. Orden del día, noviembre 20 de 2023, sesión ordinaria. Primero, llamada lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 065 de noviembre 8 de 2023. Quinto, resolución número 034 de noviembre 20 de 2023, por medio del cual se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones. Sexto, socialización de proyecto de acuerdo número 012 de 2023, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024. Se otorgan facultades pro tempore al alcalde municipal y se dictan otras disposiciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 8 votos de los 8 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Siguiente punto, por favor. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 065 de noviembre 8 de 2023. Se somete a consideración el acta número 65 de noviembre 8 del 2023. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el acta? Se aprueba con 9 votos de los 9 concejales presentes el acta número 065 de noviembre 8 de 2023. Siguiente punto, por favor. Quinto, resolución número 034 de noviembre 20 de 2023, por medio de la cual se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones. Por favor, damos lectura a la resolución. Resolución número 034, noviembre 20 de 2023, por medio del cual se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones. La Presidenta y el Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012,
El artículo 98 y el artículo 34, número 5 del Acuerdo Municipal 014 de 2020, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Tabio y, considerando que el día 16 de noviembre del 2023, el honorable concejal Pedro Pablo Acero Espinosa radicó ante esta corporación el proyecto de acuerdo identificado bajo numeración 013 del 2023, por medio del cual se crea el programa Tabio Caminando por el Medio Ambiente y se establecen acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tabio. Que el Acuerdo Municipal 014 del 2020, de Reglamento Interno del Consejo Municipal de Tabio, establece el artículo 34 de las funciones para el presidente del Consejo, sobre el particular establece. Artículo 34, funciones del presidente del Consejo. Son funciones del presidente del Consejo disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados, ordenar su debido trámite y en el momento oportuno designar ponente y coordinador de ponentes cuando fueron dos o más los designados para el mismo proyecto de acuerdo. Que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del precipitado acuerdo, corresponde a la presidencia de la corporación la designación del ponente para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, o si las circunstancias lo requieren, podrá designar necesario varios ponentes e indicar un coordinador de estos. Que el mismo articulado establece que con la designación de ponentes, la presidencia de la corporación, teniendo en cuenta la significación, urgencia y extensión, señalará un término para la presentación de las ponencias entre 1 y 10 días, prorrogables por solo una vez por 5 días. Que revisado el proyecto de acuerdo bajo radicado número 013 de 2023, se certifica y verifica la unidad de materia y la corporación se dispone para dar trámite a la iniciativa. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo 1. Certifíquese la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 013 del 2023, por medio del cual se crea el programa Tabio Caminando por el Medio Ambiente y se establecen acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tabio. Presentado a consideración del Consejo Municipal de Tabio por parte del honorable concejal Pedro Pablo Acero Espinosa. Artículo 2. Designar como ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 013 de 2023 al honorable concejal Nelson Mauricio Martínez Ochoa, quien hace parte de la Comisión Tercera Permanente de Gobierno, de conformidad con lo establecido en los numerales 9 del artículo 56.3 del acuerdo 014 del 2020, Reglamento Interno del Honorable Consejo Municipal de Tabio. Artículo 3. Establézcase como plazo para la presentación de la ponencia en el término de 4 días hábiles siguientes a la designación de la ponencia. Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Jenny Paola Rojas Pérez, Presidente del Consejo Municipal. Gracias, señorita secretaria. Por favor, le hacemos saber una vez llegue al concejal Mauricio, que es el designado para realizar ponencia de este proyecto de acuerdo. Siguiente punto, por favor. Sexto, socialización de proyecto de acuerdo número 012 de 2023, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024. Se otorgan facultades pro tempore al alcalde municipal y se dictan otras disposiciones. Gracias, doctor Jairo, le damos nuevamente la bienvenida a la corporación, pues la idea es que sigamos con la socialización del presupuesto para el año 2024, tiene el uso de la palabra. Gracias, mi presidenta Paulita, muy amable. Primero que todo, con las buenas noches para todos, un saludo especial a la mesa directiva, a los honorables concejales que nos acompañan hoy en el recinto, a los honorables concejales que a partir del 1 de enero ejercerán sus funciones como nuevos integrantes de esta corporación, a Luis Carlos, a Lady, a la señora Margarita y a todas las personas que nos siguen a través de esta hora en las redes sociales y a las demás personas que nos ven en este momento. Bueno, básicamente, pues la sesión pasada estuvimos revisamos todo el tema de los ingresos del municipio, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los gastos, la proyección de gastos para la vigencia 2024 del presupuesto municipal. En este caso, pues vamos a hablar sobre los gastos, igual como es entendido, pues
presupuesto es equilibrado, ingresos tiene que ser, pues la idea es que sea igual a los gastos en cuanto a su programación. Generalmente pues no podemos, si en algún momento el municipio tuviera los gastos por encima del presupuesto, pues habría que justificarlo muy bien para ir en un déficit ya en una proyección de presupuesto. Pero aquí básicamente lo que se trata de mirar es que podamos ser, tener un punto de equilibrio entre ambas secciones de presupuesto, tanto en ingresos como gastos. Aquí, pues ya como lo dijimos inicialmente, el presupuesto de gastos para la próxima vigencia se transa en la suma de 24.398.608.651 pesos. Básicamente, pues aquí, digamos, en cuanto a los gastos del municipio, pues están divididos en tres grupos. El primero son los gastos de funcionamiento, el segundo el servicio de la deuda y como tercer capítulo los gastos de inversión. Para arrancar entonces, digamos que en cuanto a los gastos de funcionamiento, nosotros básicamente el grueso más representativo que tiene los gastos de funcionamiento es básicamente todo lo que tiene que ver con los gastos de personal. Digamos en el tema de los gastos de funcionamiento tenemos también una clasificación donde podemos encontrar gastos de administración central, gastos del Consejo Municipal y los gastos de la personería. Bueno, para la vigencia 2024 hay una proyección de gastos por funcionamiento de la administración central, los cuales ascienden a un valor o a una suma de 7.625.298.000 pesos. Básicamente, pues dentro de los gastos de funcionamiento tenemos también su clasificación en los gastos de personal y los gastos de administración en que se incurre en cada vigencia. Como podemos observar, pues el grueso en cuanto a los gastos de personal para la próxima vigencia, solo Administración Central está redondeando los 5.018 millones de pesos, 658.000, digamos que es la cifra transada. Básicamente, pues es todo lo que tiene que ver con los gastos de personal y los cuales son derivados del personal de planta. Como lo hemos aquí en varias oportunidades hemos mirado el tema, pues nosotros tenemos una planta de personal bastante grande, digámoslo en ese sentido. Dentro de la nómina hay un total de 101 personas que son, las tenemos clasificadas de la siguiente manera, como para llevarnos una idea porque es un poco alto el gasto en administración central en cuanto a estos gastos de personal. Entonces, básicamente, ¿cómo se compone la nómina mensual del municipio? Tenemos un grupo que es el de los pensionados. En la actualidad tenemos 6 pensionados, digamos que es una primera parte. Tenemos 2 funcionarios por la personería municipal, 1 funcionario por el Consejo Municipal, 82 funcionarios por la Administración Central, 1 funcionario que va con cargo a gastos de inversión en el sector fomento agropecuario. Tenemos 4 funcionarios que se pagan por inversión en el sector de transporte, es decir, los operarios de maquinaria. Tenemos 4 funcionarios de la comisaría de familia y 1 funcionario por la inspección. Estos también van por el sector inversión, la nómina. Aquí también es importante decir que algunos de estos gastos que van por inversión, pues van con recursos de libre destinación. Aquí lo tengo resaltado de pronto el tema de la administración central. Entonces,
digamos, algunos de ustedes se preguntarán qué hace parte de la administración central. Entonces aquí es como una, un centro de costos donde nosotros clasificamos la nómina por cada secretaría o sección de la administración central. Para este caso, los 82 funcionarios que tenemos por administración central, entonces están distribuidos de la siguiente manera. Del despacho se cuenta con 6 funcionarios, de la Secretaría General con 16, de la Secretaría de Hacienda con 7, de la Secretaría de Medio Ambiente con 6, de la Secretaría de Desarrollo Económico con 8, de la Secretaría de Infraestructura con 14, de la Secretaría de Planeación con 8, de la Secretaría de Gobierno con 6, de la Secretaría de Integración Social con 10 y un funcionario de la Oficina de Control Interno, para un total de 82. Es decir, que ahí es donde, digamos, se impacta un poco el tema de funcionamiento de la administración central. De los, de solo estas personas, de todo el gasto que genera, pues está todo lo que tiene que ver con salarios, ¿sí? Toda la carga prestacional, que digamos la nuestra es un poco diferente a la del sector privado, porque nosotros tenemos unas, unos pagos adicionales para el personal. Entonces, todos conocemos que hay un derecho a unas cesantías, a unos intereses de cesantías, a unas vacaciones, que aquí la, digamos, tiene una adicional que es una prima de vacaciones, una prima de servicios, una bonificación de servicios prestados, una prima de Navidad, una bonificación por recreación, digamos en cuanto al todo el tema prestacional, más todo lo que genera los gastos por salud, aportes de pensión, aportes para la, a las ARLs, los aportes de parafiscales, en este caso en lo público, pues manejamos el aporte de la caja de compensación, el aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el aporte al SENA, el aporte a la ESAP y los aportes a, al Ministerio de Educación para los institutos técnicos. Entonces, digamos que esa es toda la, como la carga que se tiene con todo el personal, más todo lo que tiene que ver con algunos gastos adicionales, como es el subsidio de transporte, el subsidio de alimentación, tenemos también todo lo que tiene que ver con las dotaciones de todo el personal que tiene derecho y un plan de bienestar que se tiene para los empleados. Entonces, digamos que esto es lo que como tal hace que los gastos de personal pues siempre sea un valor representativo dentro de los gastos de la administración central. Adicional a ellos, pues tenemos unos gastos, bueno, también digamos dentro de los gastos de personal también tenemos algunas bonificaciones a las que tiene derecho el señor alcalde, y digamos que todo eso hace que este grupo o este tipo de monumentos que hace el municipio para su funcionamiento, pues haga que cada, pues, cada día se vaya como incrementando. Adicionalmente, pues lo que les comentaba, la sesión pasada, todos los gastos de funcionamiento, en especial los de personal, están con una proyección del 12% de incremento para la próxima vigencia. Entonces, siempre en una renta de 4.500, 5.000 millones, un 12% siempre pesa, digamos, para el municipio. Subir unos, casi subir al año 500 millones de pesos en los gastos de personal, pues es un poco complejo en la medida en que los recursos de, pues, nuestros ingresos no crecen en la misma medida. Adicionalmente, pues tenemos todo el tema de los gastos de funcionamiento normales que tiene una administración, como cuáles. Entonces, pues está todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Aquí nosotros pues tenemos gastos por teléfonos, o sea, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, energía, aseo, alcantarillado, acueducto,
¿sí? Y adicionalmente, pues también tenemos unos algunos gastos como, por ejemplo, se deja un rubro para compra de equipos, tenemos todo lo que tiene que ver con materiales y suministros, que es para, digamos, para la próxima vigencia, tenemos una partida de 60 millones de pesos por materiales y suministro que se adquiere, todo lo que tiene que ver papelería, aseo, cafetería, algunas, eso, digamos, algunos temas de piezas que se compran, ejemplo, para mantenimiento de equipos y eso. Entonces, algunos recursos salen por ahí, pero básicamente, por ejemplo, este rubro de 60 millones apenas da para lo que es papelería y cafetería y aseo, generalmente. Tenemos un gasto por combustibles, digamos, para la próxima vigencia, de 40 millones, que pues básicamente son los vehículos que se tienen por a cargo de la Secretaría General, que son, pues, iniciando con el vehículo que está a disposición del señor alcalde, más algunos vehículos que se tienen para suplir algunas necesidades de transporte dentro de la administración. También se dejan unos recursos de impresos y publicaciones, 5 millones. Para la energía, pues para la próxima vigencia tenemos un presupuesto de 80.940.000. Para lo que tiene que ver con el acueducto, aseo y alcantarillado, 35 millones. Dejamos una partida de 3 millones para un tema de servicio de gas. Tenemos otro rubro, otro gasto, digamos, que es a nivel municipal y que a veces, pues, por todo este tema de los incrementos en todos los servicios, en todas las prestaciones de bienes y servicios que necesita el municipio, está lo de las pólizas de seguro, pues las previalcaldías. Entonces, nosotros aquí manejamos un programa de seguros para todo lo que tiene que ver la protección contra cualquier riesgo de toda la planta propiedad del municipio, incluye edificaciones, vehículos y adicionalmente, pues, todo lo que tiene que ver con los seguros obligatorios para y de todo lo que tiene el municipio en cuanto a sus equipos de transporte. 180 millones de pesos para la próxima vigencia. Adicionalmente, tenemos un seguro que se le cubre al señor alcalde y a los concejales, 6 millones de pesos, y otros seguros, se deja una partida de 5 millones para algunas eventualidades. Nosotros aquí en este momento tenemos un rubro de arrendamientos, básicamente lo utilizamos para alquiler de equipos, como lo que tiene que ver con las impresoras que tienen en cada dependencia. Digamos que es más económico alquilar impresoras que tener un equipo de impresoras por los temas de los costos de tinta, mantenimientos, todo lo que conlleva tener una máquina dentro de cada dependencia. Entonces, preferimos hacerlo por alquiler y, pues, baja un poco los costos en cuanto a los mismos. Tenemos una partida para gastos financieros, pues básicamente se deja por, digamos, por alguna circunstancia que se pueda presentar, 1 millón de pesos. Se tiene un rubro para honorarios, básicamente son los abogados que defienden los intereses del municipio y el área de contratación, eso es para las asesorías de la Secretaría General. Y se tiene un rubro también para servicios técnicos y profesionales, que son por 60 millones de pesos para apoyos en, básicamente, casi es en la Administración Central, Secretaría General y algunas dependencias que puedan acceder a ellos. Tenemos un rubro para todo el tema de telecomunicaciones, son 90 millones de pesos, para mantenimiento general, 70 millones de pesos, para comunicación y transporte, 5, gastos legales, 5, pues aquí ya son partidas más pequeñas para algunos gastos que se tienen, inhumación de cadáveres, 5, medicina, necropsias, 1 millón, si se llegaran a presentar en el municipio. Y aquí hay otro grueso dentro de los gastos de funcionamiento, que es el tema de el servicio de vigilancia. Entonces, como ustedes saben, pues hay un
algunos vigilantes en algunas partes o en algunas infraestructuras o propiedades del municipio, pero pues realmente digamos que es un, para nosotros representa un gran valor, pero básicamente solo se pueden contar con 3 o 4 personas por este valor que presten, digamos, a través de una empresa se presta ese servicio tanto de los de los guardas como algunos temas de cámaras y de puntos de control y bueno, armamento y todo ese tema. Digamos, todo esto de la vigilancia pues viene enmarcado en una norma, digamos una persona tiene un costo en ese tema de este tipo de contratación y pues de pronto vemos que es un valor alto, 230 millones, pero que realmente solo da para 3 o 4 personas dentro de toda la infraestructura que tiene el municipio, que pues ustedes han visto que hay veces se queda corto. Digamos, tener más vigilancia, pues subiría el costo de este gasto. Tenemos para gastos electorales una partida de 1 millón de pesos, el otro año pues sabemos que no hay, pero pues no se, a veces se presentan situaciones que de pronto ameriten, sí. Los gastos protocolarios 5, aquí les comentaba, es esto, otro gasto de personal, todo lo que tiene que ver con el bienestar social, 70 millones, un auxilio funerario para pensionados, 5 millones, este año pues tenemos un rubro nuevo, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es, creo que ustedes saben que es algo que hoy en día pesa mucho en las empresas y generalmente pues se ha venido necesitando tener un rubro adicional para este tema de gran importancia, en especial en las empresas donde se cuenta con trabajadores de planta. Y un rubro de gastos para imprevistos de 20 millones de pesos. Adicional a eso, pues tenemos aquí algunas transferencias o algunos gastos adicionales que surgen del funcionamiento del municipio, como es el aporte a la Federación de Municipios, 6.200.000. Tenemos los aportes a Socentro, 8 salarios mínimos legales mensuales cada mes. Para la próxima vigencia sube, digamos, este aporte a 125 millones de pesos. Un aporte que se tiene como un, al tema de los sindicatos de 7 millones de pesos, todo lo que tiene que ver con SAICO y ASIMPRO, que pues estas entidades son las que vigilan los derechos de autor y ejecución de obras musicales y pues nos cobran a nosotros por realizar los diferentes eventos de tipo donde se utilicen este tipo de situaciones como el Día del Campesino, el cumpleaños de Tavio, el Torbellino, entonces 35 millones de pesos. Aquí tenemos como componente adicional el tema de las transferencias de la sobretasa ambiental a la CAR, están en el ingreso y salen en el gasto, 1.025 millones. Igualmente están, hablábamos inicialmente de los pensionados, también hay que presupuestar el pago de las mesadas pensionales, 14 mesadas al año para los 6 pensionados, con un incremento del IPC del 12% nos da una cifra de 140 millones de pesos al año. Se deja una partida para el caso de que haya pagos por cuotas partes de 15 millones y si de pronto llegamos a un rubro que sea también abierto para el tema de sentencias y conciliaciones por 20 millones de pesos. Un rubro que se crea a veces para devoluciones de tributarias, a veces los contribuyentes pagan y nos piden la devolución cuando no se presta el bien o el servicio que requirieron, 3 millones y para impuestos 1.500.000. Básicamente ese es como los gastos en que recae el municipio en cada mes para su normal funcionamiento. Como cualquier empresa pues se necesitan, son de, lo llamémoslo como un costo fijo mensual y pues digamos la variación es muy mínima porque casi todos ellos van a estar proyectados, su costo va a estar
sujeto a todo lo que tiene que ver con indicadores económicos, en especial el incremento del IPC para la próxima vigencia. Entonces, digamos, a nivel de administración central, esa sería como la relación de gastos para proyectados en este presupuesto 2024. No sé si algún concejal tenga alguna pregunta respecto al tema. ¿Sí? Bueno. En cuanto a los gastos del Consejo Municipal, pues como ustedes bien saben, también está determinado por la norma, ley 617, 1.5 de los ingresos corrientes más el equivalente de 90 sesiones al año para el tema de los honorarios de los concejales. Para la vigencia 2024, aplicando esta regla o esta tabla, básicamente se proyecta un presupuesto para el Consejo Municipal de 382.955.000 pesos. Para los gastos de personal, incluidos los honorarios de los honorables concejales, todo el gasto, digamos, el valor asignado son 260.485.000 pesos. Aquí lo mismo que, al igual que en los gastos de administración central, pues se tienen todos los gastos de personal con las diferentes, proyectando los diferentes derechos a que tiene la funcionaria en este momento, que es la secretaria del consejo, la señorita Lady. Aquí pues básicamente lo mismo, el subsidio de transporte, el subsidio de alimentación, la prima de servicios, la bonificación de servicios prestados, la prima de Navidad, la prima de vacaciones, los aportes a pensión, los aportes a salud, los aportes de cesantías, los aportes a la caja de compensación, riesgos profesionales, ICF, SENA, ESAP, escuelas industriales e institutos técnicos. Son todas como toda la remuneración prestacional, una indemnización por vacaciones, en dado caso de que haya que, no, cuando no se toman las vacaciones en tiempo, en dado caso que el funcionario se retire, habrá que indemnizarle estas vacaciones, una bonificación por recreación. Lo de los honorarios de los concejales, pues están proyectados igualmente al 12% sobre el valor de las sesiones de este año, por 90 sesiones por 13 honorables concejales. Es decir, digamos, para la próxima vigencia está transada el presupuesto en 205.528.000. Y de aquí pues hay unos gastos generales por 122.470.000, que pues es para la compra de equipo 3 millones, material y suministro 6.500, para honorarios 46.200.000, para servicios técnicos profesionales 40, para capacitación de concejales 20, para telecomunicaciones 2.500.000, para mantenimiento 4.270.000. Ese sería como el presupuesto proyectado para el honorable consejo en la vigencia 2024. Igualmente, pues como el presupuesto del consejo, tenemos el presupuesto de la personería municipal, también dictaminado por la norma, son 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por ser municipio de sexta categoría. En este caso, pues tomando el salario mínimo actual incrementado en un IPC por 150 salarios, nos da un presupuesto proyectado para la próxima vigencia de 194.880.000 pesos. Aquí básicamente pues la mayor parte del presupuesto de la personería va para gastos de personal, son 179.832.000, igual con todos sus conceptos en cuanto a salarios, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales.
Y para gastos de general, pues sería el valor restante. Básicamente, la personería para gastos solo tiene un presupuesto de 14.448.000 pesos. Entonces, básicamente, pues estos serían como tal los gastos de los tres conceptos o clasificaciones que se tienen en cuanto a los gastos de funcionamiento. Si vemos, pues ya en cuanto a los gastos totales para funcionamiento, incluidos las tres secciones que hemos visto acá, el total de los gastos de funcionamiento para la próxima vigencia son 8.203.133.000 pesos. Eso necesitamos para poder funcionar normalmente y poder cumplir todo el tema que tiene la administración central con el consejo y la personería para que podamos decir que funcionamos como empresa. Gracias, secretario. Entonces, procedo a darle el uso de la palabra a los honorables concejales. ¿Algún concejal que desee intervenir? Yo tengo una preguntita, secretario, un secretario de despacho, valga la redundancia, ¿en cuánto está el salario? Y ellos están incluidos en las personas de que nos mencionó entre los 82 de planta, ¿cierto? Es para que quede… Digamos, para en este momento, lo que son los secretarios tienen una asignación básica de 5.019.743 pesos. Digamos, para esta vigencia, ¿no? Claro, para el año, el alcalde, pues en esta vigencia, digamos lo que es el proyecto de acuerdo que ustedes aquí pasó por el consejo, quedó en 5.376.068. La única diferencia es que él tiene derecho a unas bonificaciones por dirección y otra por una bonificación especial también. Entonces, la dirección, digamos a nivel de, que también pues está dentro de los gastos de personal, son 8 salarios mínimos legales vigentes distribuidos en 3 pagos que se cancelan en cada 4 meses y una bonificación adicional de un salario y medio que se paga en 2 cada 6 meses cada pago. Y pues ya digamos el resto de todo lo que tiene que ver salarios pues están con unas categorías de acuerdo al tipo de cargo que se tiene. Gracias, secretario. No sé. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Concejal Francisco Beltrán tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por tener en cuenta a la unidad nacional. Con las buenas tardes, honorables concejales y a los electos. Mi doctor, cuando habla usted de los ingresos corrientes, esa proyección o esa es la certificación de la Contraloría para el estimativo de lo que tiene que ver con el presupuesto del Consejo de 11.000 algo. Gracias por la pregunta, mi concejal Francisco. Básicamente, digamos, nosotros lo establecemos en la proyección de ingresos que hacemos, establecemos esa cifra de la ley 617, que digamos, en la proyección viene de todo lo que tiene que ver con los recursos propios nuestros. Ya le digo, aquí está.
Digamos, nosotros lo podríamos tomar con lo que nos certifica la Contraloría General, pero básicamente casi nos da el mismo indicador con el que tenemos actualmente. Digamos, en este momento nosotros con los recursos presupuestados para la próxima vigencia, los ingresos corrientes de libre destinación nos da un valor de 11.828 millones de pesos. Y el indicador de la Contraloría para este año está en 11.631 millones de pesos que va al cierre de la vigencia 2022 los ingresos corrientes de libre destinación. Me doy una cosa, cuando usted habla de proyección del 12% en los gastos de nómina, ¿cierto? Sí, señor. Eso, pero si yo tomo el total de funcionamiento, vigencia 2023, vigencia 2024, el incremento es de un 14%. Lo que pasa es que hay unos gastos que le comentaba que lo que es, por ejemplo, lo de vigilancia y todo lo de seguros este año se proyectó un poco más de presupuesto para estos gastos, pues que no, digamos, este año hubo que hacer unas adiciones a ambos, porque pues el año pasado, en el 2022, cuando trajimos aquí el presupuesto, nosotros nos fuimos sobre un incremento como del 8%, y resulta que el IPC llegó al 13.2, entonces siempre la diferencia fue un poco, siempre nos fuimos por debajo como 4 puntos, y pues este año hubo que ajustar como ese tipo de gastos para nivelarlos para la próxima vigencia. Por eso de pronto se ve un poco más en algunos gastos de funcionamiento, pero todo lo que es la nómina, sí, todo lo que es nómina con su respectiva carga prestacional, están proyectados con el 12%. O sea, mi doctor, que si la próxima o siguiente administración no hace algo por mejorar el recaudo en el municipio de Tabio, se complica la situación, porque pues digamos, si la proyección de los gastos voy en un 12, yo no tengo una actualización catastral, no pongo a funcionar la estratificación, no hago nada con el esquema de ordenamiento, por lo menos para tener ingresos por plusvalía, pues el municipio de Tabio, pues terriblemente y financieramente, de lo que se ve para el comienzo de la próxima administración, lo único que se ve en el primer semestre, mientras aprueban su plan de desarrollo y todo, pues es lo que se recaude de impuesto predial, ¿no? Que es el primer semestre. Pero en el segundo ya, si no, digamos, determinan y hacen lo de la actualización, pues gravísimo, porque pues, digamos, lo que viene incrementando el salario mínimo, pues es una cosa brutal del 12, del 14%, pues va a llegar el momento que no tenemos nada. Y si yo sumo aquí lo que recibo por predial, digamos los rubros más representativos, por industria y comercio, por sobretasa la gasolina, lo del balneario termales, el impuesto de alineación, me da más o menos unos 10 mil millones, algo pasadito, ¿no? Porque pues digamos parte del presupuesto, pues eso está disfrazado, pues porque son ingresos sin situación de fondos. Correcto, simplemente, señor. Que hay que dejarlos, y pues el impuesto, el presupuesto real, pues yo lo determino con unos 10.200 millones, más o menos, de mis ingresos, de lo que produzco. ¿Cómo? Pero si yo, perdón, si digamos le saco 8.000
203 entre Administración Central, Consejo y Personería. Y le saco ejemplo para la próxima vigencia, 1.000.924.000 del servicio a la deuda, donde lógicamente pues, el interés es el gasto como tal, pero de todas formas voy a pagar las cuotas, entonces ya son 9.000 y punta. Y el chicharrón que tengo con Eden el Codensa, que va a quedar pues un pasivo grandísimo, entonces sí va a ser pero catastrófico. Pues eso, mi doctor, aquí pues no hay mucho que preguntar ni nada, porque pues la pobreza es absoluta, mi querido doctor don Jairo y honorables concejales. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Jairo Borrego. Muchas gracias, presidenta. No, una preguntita. ¿Cómo ve el tema del superávit para, digamos, de este año, qué recursos podrá quedar para adicionar a este presupuesto el siguiente año? Gracias. Digamos que en este momento me quedaría difícil decirle cuánto puede ser el superávit. Pues todavía tenemos, digamos, en cuanto al ejercicio normal de pagos desde la Secretaría de Hacienda, todavía hay bastante, digamos, recurso, compromiso por pagar, y pues generalmente lo que es noviembre y diciembre en cada vigencia es donde uno hace más pagos y generaría pues una serie de retenciones por diferentes conceptos que pues al final del periodo nos van a dar, como usted lo expresa, un superávit. Digamos, en este momento las rentas que teníamos proyectadas en cuanto a predial, industria y comercio, las más representativas, la única que viene un poco baja es el recaudo de termales. No, digamos, es uno de los que me tiene un poco preocupado ahorita, porque pues ya queda un mes, 10 días, necesito más de 150 millones de pesos para llegar a la meta propuesta. Pero lo que es todo el tema de industria y comercio, ya meta cumplida, predial meta cumplida, delineación urbana meta cumplida, que son como los ítems más, y pues ahí va llegando. Digamos, ahorita tenemos lo que les comento, pues hay bastante compromiso por pagar, que al final del año pues iba a quedar van a quedar recursos para adicionar en la próxima vigencia. No, hemos adicionado algo, pero no, pues en este momento, no todo. Digamos que hemos tenido algunas necesidades, pero hemos adicionado como 150 millones de pesos, no más. ¿Listo? ¿Algún otro concejal que desee intervenir? No habiendo más intervenciones, Jairo, le agradecemos por haber estaba acá y pues lo esperamos mañana para revisar todo el tema de inversión. Continuaremos con la sesión por si desea acompañarnos. Gracias, mi presidenta, y muchas gracias a todas las personas que bien nos acompañaron en esta socialización el día de hoy. Cualquier información adicional, con mucho gusto en la Secretaría de Hacienda. De pronto hay veces me dicen que no se alcanza a ver bien la diapositiva, pero tenemos toda la información presta para las personas que requieren de ella. Gracias, secretario. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. ¿Tenemos proposiciones radicadas para el día de hoy? No hay proposiciones radicadas para hoy. En varios honorables concejales. No, mañana la sesión continúa a las 5. Mañana tenemos la revisión del tema de inversión. Miércoles, el contratista de alumbrado público. Y el jueves, Secretaría de Planeación. Y el viernes, citación en Sertario. ¿Alguna otra cosa en varios honorables concejales? Contarles que de acuerdo a la solicitud del concejal Rolando de crear una comisión accidental para hacer presencia en el empalme, el jurídico me informa que no es viable porque estaríamos nosotros extralimitando nuestras funciones. Entonces, la única forma es si algún concejal desea asistir,
pues ya les toca a nombre propio inscribirse como una veeduría o algo similar, pero desde la corporación no podemos hacer partícipes, ¿ok? Para que por favor quede claro. No habiendo más en el orden del día y siendo las 5:59 de la tarde, damos por finalizada la sesión ordinaria programada para el día de hoy, quedando citados para el día de mañana a las 5 de la tarde. Agradecemos a las personas que nos vieron a través de las redes sociales, al equipo de apoyo administrativo, a los concejales electos que se encuentran presentes y a ustedes, honorables concejales, y al secretario de Planeación y personal de la administración. Feliz noche para todos.